Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Bein Sport se alía con incubadora de tecnología deportiva en Qatar. Coquetea MLB con parches de patrocinadores en uniformes. Canelo Álvarez pospone su tradicional pelea de septiembre. Crece 30% audiencia de Wimbledon. Benfica y 49ers sellan acuerdo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. La empresa qatarí Bein Sports firmó un acuerdo con Qatar Sports Tech, una incubadora de startups que realizan proyectos de tecnología dentro del fútbol. El acuerdo le permitirá a Qatar Sports Tech tener acceso a la red global de la empresa de medios, que opera en 43 países alrededor de los 5 continentes. Por su parte, Bein tendrá acceso a las innovaciones desarrolladas por la incubadora como parte de la colaboración. Qatar Sports Tech se encarga de buscar 10 proyectos de startups cada 9 meses para apoyarlos con capacitación personalizada, establecimiento de las bases de la empresa, apoyo logístico y acceso a redes de inversionistas. Dentro de los aspectos que se pretenden cubrir con estos proyectos, destacan la tecnología para el análisis de jugadores, herramientas para el fan engagement, broadcasting deportivo, optimización de sedes e eSports. Un recurso utilizado en la mayoría de los deportes y ligas a nivel mundial, que había estado fuera del radar de las principales organizaciones del deporte profesional en Estados Unidos hasta hace unos años, es la inclusión de publicidad en los uniformes de los atletas. La NBA fue la primera de las 4 grandes ligas deportivas estadounidenses y la única hasta el momento en explotarlo, a través de pequeños parches en los jerseys de los jugadores. Ahora la MLB parece tener intenciones claras de adoptar esta herramienta de venta de publicidad, también mediante discretos parches que podrían agregarse a los uniformes de los equipos. Actualmente, los equipos de la NBA reciben un promedio de 7 millones anuales por este concepto, situación que habría levantado el interés de dirigentes y miembros de las grandes ligas por obtener esta herramienta. La agencia deportiva Van Wagner Sports and Entertainment, que ayudó a algunos equipos de la NBA a cerrar estos acuerdos, asegura que las franquicias de la MLB podrían estar recibiendo entre 6 y 8 millones de dólares anuales. La aprobación del recurso tendría que pasar por las manos de la Asociación de Jugadores, aunque medios aseguran que el nuevo trato de la MLB con Nike incluye la fabricación de estos parches y podrían comenzar a utilizarse dentro de 3 años. Una de las fechas icónicas para las peleas de boxeadores mexicanos a través de los años ha sido una cercana al 15 de septiembre, aniversario del arranque de la Guerra de Independencia en México. Por 3 años ininterrumpidos, este mes había estado en la agenda del actual ícono del boxeo mexicano, Saúl "El Canelo" Álvarez, quien para este año tenía presupuestado un combate para el sábado 14 de septiembre. Sin embargo, esta semana Golden Boy, empresa que representa al Canelo, anunció que al no haber encontrado un rival adecuado para el boxeador tapatío, dicha fecha quedaría sin actividad. El Canelo sostuvo que mayo y septiembre son sus meses más representativos para pelear, sin embargo, se dijo con la responsabilidad de ofrecer funciones emocionantes y competitivas, por lo que seguirá en busca de un rival a la altura. La victoria de Novak Djokovic ante Roger Federer en la final más larga en la historia de Wimbledon, con una duración de 4 horas y 57 minutos, puso la cereza en el pastel a una edición más del torneo, en la que los registros de audiencia de la cadena ESPN marcaron un crecimiento con respecto al año anterior. La final entre el suizo y el serbio se convirtió en la segunda con mayor registro de espectadores en la historia del torneo. Además de los promedios registrados por ESPN, fue vista por 3.33 millones de espectadores, convirtiéndose en la segunda más vista de la historia, solo por detrás del triunfo de Federer sobre Andy Murray en 2012. El actual monarca de la Primeira Liga de Portugal, el Benfica, y el 5 veces ganador del Super Bowl de la NFL, los San Francisco 49ers, firmaron un acuerdo de colaboración con el que compartirán información útil en el ámbito deportivo, tecnológico y de negocios. Con esta sociedad, ambos equipos pretenden generar condiciones más exitosas dentro y fuera de sus respectivos terrenos de juego. Actualmente, el club portugués también mantiene una sociedad con el equipo inglés de segunda división, Leeds United, a través de 49ers Enterprises. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.